Roger Federer y Robin Söderling, los finalistas del pasado año en Roland Garros, tienen cita ya de nuevo, pero en cuartos de final. Los dos han avanzado esta ronda con total autoridad hoy. Federer al vencer a su compatriota Stanislav Wawrinka y Söderling al derrotar al croata Marin Cilic. El que no estará en esta ronda será Tsonga, la última esperanza del tenis francés, que se retiró hoy lesionado tras perder el primer set ante el ruso Yudny. En el cuadro femenino, Justine Henin remató su victoria ante Sharapova y está ya en octavos. Una ronda más adelante se situó Petrova al vencer a la americana Venus Williams y ahora se medirá con su compatriota, la rusa Dementieva. El otro cuarto lo jugarán la italiana Schiavone y la danesa Wozniacki. Desde París, Miguel Luengo de la Agencia EFE.